Estamos en la línea con Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida. Congresista Ventura, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar en su programa, Cristian. Gracias. Congresista, a ver, lo primero que le quiero preguntar es por una información que nos llega respecto a que se ha convocado pleno no solamente para el día jueves, sino también para mañana miércoles. ¿Eso es correcto? ¿Qué es lo que se ha argumentado? Sí, ¿por qué estos dos plenos? Lo que pasa es que nos han comunicado oficialía para la sesión de pleno de mañana, creo que es a partir de las 10 de la mañana, y el día jueves también para el desarrollo propio de las funciones parlamentarias. Entiendo que en el transcurso de la tarde van a reunirse el Consejo Directivo para ver la agenda de la sesión de mañana, miércoles. Correcto, porque el jueves es fundamentalmente la interpelación al ministro, ¿verdad? Al ministro de Trabajo. Correcto, la del día jueves es propiamente la interpelación en contra del ministro Maraví. Ahora, ¿qué se ha conversado a la interna del Congreso, o en todo caso de la bancada de Fuerza Popular, respecto del pedido, este oficio enviado por el ministro de Trabajo, para que se le aclare, se le contextualice, se le envíen las pruebas con las cuales se habría armado el pliego interpelatorio? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que debe responder el Congreso? No, definitivamente es contraproducente, Cristian, lo que está requiriendo el ministro de Trabajo. Ya es insostenible la acción de este ministro. No es legal, no es dentro del procedimiento parlamentario, no está amparado ese requerimiento del ministro Maraví. El artículo 131 del reglamento del Congreso de la República hace referencia a que no es obligatoria la concurrencia de Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. O sea, la petición de Iber Maraví de solicitar las pruebas, de solicitar por qué se le está convocando al pleno del Congreso, no está enmarcado dentro del trámite parlamentario. Él debe, como ministro, y tiene una obligación política de asistir al Congreso de la República cuando el Consejo o cuando los congresistas lo convoquen. Ese es el trámite parlamentario. Correcto, no está en el reglamento que tiene que venir con esta información el pliego interpelatorio, pero tampoco es ilegal ni o sea, lo que está pidiendo. El tema es que, claro, cualquier persona con sentido común se da cuenta que esto tiene, digamos, una intención subalterna, seguramente luego victimizarse, poderlo llevar a otro lado y tema, pero digamos, tampoco está prohibido que el Congreso le pueda dar. Entonces, en aras, digamos, de lograr una derrota política al señor Maravilla, lo que él representa, ¿no están de alguna manera pensando en poder entregar información? Porque claro, la otra sería que en pleno interpelatorio, en la interpelación, los congresos demuestren a la ciudadanía que están súper informados respecto de todo lo que pide el señor Maraví, que han leído las denuncias del comercio, que han leído las denuncias de Ángel Páez, etcétera, etcétera. Eso también va a ser importante para lograr, digo, una derrota política a lo que el señor Maraví representa, obviamente, como un pasado de sendero luminoso en el gabinete. Cristian, claro, pero ya es vox populi, ya es de conocimiento público. Inclusive, pues, él tiene varios asesores en el ministerio donde a todas luces ya saben por qué lo están convocando al Congreso de la República. Inclusive dentro del trámite parlamentario o de los trabajos que hacen los congresistas, no hay antecedentes parlamentarios, no hay una norma que obligue a entregárselo la información que está solicitando el ministro. O sea, no es práctica parlamentaria, no hay ningún antecedente, nunca se ha realizado esos trámites que está requiriendo el ministro. ¡Exitosa! Pero el ministro ya sabe cuáles son las acciones, cuáles son las denuncias que él tiene. Sus asesores también, los medios de comunicación ya lo han informado día a día de que por qué se le está convocando. Lo que el ministro Maraví está con su actitud está entorpeciendo una vez más el desempeño que él debe tener dentro de sus funciones como ministro, y peor aún está convulsionando toda política a favor del Estado. Okay. Eso entonces finalmente no la tienen definido, no van a responder. Ahora, ¿qué pasaría
lo han conversado, no sé, en junta de portavoces, pero ¿ven la posibilidad que el señor Maraví decida no asistir? Bueno, eso sería, pero no, pero él ha hecho referencia, inclusive Cristian, en las entrevistas que lo han hecho anteriormente, él dijo que tiene conocimiento de todas las informaciones que están vertiéndose en los medios de comunicación y que él no tenía ningún problema de asistir al Congreso de la República para fundamentar su defensa. Así que yo no creo que esta vez... Sí, él lo ha dicho más de una vez, pero ¿en qué entrevista? Porque yo solamente recuerdo una, no, aquí más temprano, en esta radio, y simplemente declaraciones al vuelo que da finalmente en la calle cuando algún periodista le pone un micro. Bueno, yo lo tomo como una entrevista, pero él ha hecho referencia que él está listo, está preparado para asistir a cualquier institución, y más aún si se trata del Congreso. Él ha hecho referencia de que tiene no tiene ningún impedimento, que tiene toda la voluntad de asistir al Congreso. Así que lo esperamos el día jueves. Correcto, correcto. A ver, no sabemos entonces cuál va a ser un poco, no, los temas a tratar en el pleno del día de mañana. Le quiero preguntar ahora sobre el otro tema, porque hay muchas voces que ahora hablan ya no solamente de la necesidad de que salga el señor Maraví, sino de que efectivamente, pues también vaya a salir el señor Guido Bellido, teniendo en cuenta que el presidente pues ya ha dicho, más allá de las disputas que vemos un día sí, un día no, a través del Twitter, etcétera, ha dicho que no van a haber cambios ministeriales hasta el 5 de noviembre, cuando se cumplen 100 días de gestión. ¿Cuál es un poco la situación y su posición congresista respecto esta última disputa, discordia que se ha creado al interior del gabinete con el tuit del señor Bellido respecto a Camisea? No, lo que sucede, Cristian, es que con esta actitud del premier Bellido es antisonante o dista mucho con lo que el presidente Castillo ha hecho referencia en Naciones Unidas. El presidente de Naciones Unidas ha dicho: vamos a respetar la inversión privada, vamos a impulsar el desarrollo del país, pero mientras tanto, su ministro está diciendo todo lo contrario y lanza esta información totalmente desatinada, totalmente provocadora, al pretender expropiar o al pretender nacionalizar una empresa transnacional. De por sí, Cristian, le comento, el término nacionalizar no existe, es un mensaje populista. Lo que sí está amparado es la expropiación. Pero aún así, eso conlleva a una desestabilidad política, a una desestabilidad económica en contra del país. Mira que estamos saliendo de una grave crisis de salud, de una grave crisis económica, y esto lamentablemente perturba todo desarrollo, toda tranquilidad económica y política a favor del Perú, ¿no? Ok, pero claro, el tema concreto es qué hacer con el gas. Fuerza Popular tiene una propuesta, es decir, más allá de las renegociaciones, nacionalizaciones, los términos que se usen, el tema es: ¿por qué se reinyecta una cantidad tremenda de gas natural en el pozo que se supone es para el uso peruano? Es decir, ¿cómo masificar el uso del gas natural en nuestro país? Bueno, esos detalles hoy seguramente lo vamos a tratar en bancada, en la sesión de bancada que tenemos, pero de por sí, Cristian, esa actitud que se tiene en contra de los intereses o de salvaguardar toda inversión privada, no lleva buen recaudo, no se tiene una estabilidad jurídica. Lo que sí se está generando es un desgobierno al pretender desestabilizar la inversión, toda inversión pública, privada, extranjera. Eso no es pertinente, ¿no? Yo creo que el primer ministro está su permanencia en el gabinete ya es insostenible, está dinamitando toda la política de gobierno, y eso hace gran daño al Perú. Correcto. A ver, pero ok, me ha hablado justamente, digamos, de la no, de la indiscreción de ese tuit que finalmente no lleva nada, pero yo le quería preguntar directamente: ¿siente usted que eso también hace que Bellido sea insostenible en el gabinete? Claro, definitivamente, mira, no solamente por esta actitud que ha tenido Bellido,
al dinamitar esta política económica que tiene él, sino también por esas actitudes misóginas. Ha tenido ciertas conductas antisonantes que distan mucho de dentro de la ética, la moral, y también está violentando justamente la estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria, la estabilidad económica en el país. Entonces ya tiene Bellido, ya tiene un comportamiento totalmente contrario a sus funciones, contrario al índole jurídico, y eso indudablemente ya viene en contra de lo que el Ejecutivo quiere, ya viene, es más, el presidente Castillo ya debería haberlo sacado del Consejo de Ministros. En otra situación, estas políticas antisonantes, esta actitud contraria a lo que tiene el presidente Castillo, ya hubiera sido ya este momento de haberlo sacado de la función de primer ministro. Ok, pero yo eso no lo hace finalmente el presidente. Ahora, hay un Tommy Daca, ¿no? Obviamente ustedes no votaron a favor de la confianza, sí lo hizo Acción Popular, APP, finalmente no fueron el fiel de la balanza, pero claro, ahora el mensaje de ellos por lo menos es bueno. Ya, si es que no han habido cambios, nosotros le dimos de buena fe, nuestros representados nos los pedían en las regiones, etcétera, pero ahora ya es distinto porque nosotros hemos cedido y finalmente a cambio no nos han dado nada. Me imagino que ustedes irán en la misma línea del voto de confianza, no estarían dispuestos a darle facultades legislativas al gobierno, al señor Pedro Franque específicamente, o tendrían que analizar facultad por facultad, no todo un paquete, sino ver finalmente en qué se les podía dar y en qué no. No, yo creo que eso vamos a tener que analizarlo y en su momento hacer referencia. Yo creo que el Congreso debe asumir un rol democrático en beneficio del país, pero como le digo, Cristian, a su pregunta, esto lo vamos a tener que evaluar ya en el Congreso, y yo creo que desde el Congreso nosotros estamos obligados en coadyuvar el desarrollo del país. Eso no debe generar dudas, más bien lo que está generando dudas y muchas ambigüedades, mucho desaliento, es de parte del Ejecutivo, con las actitudes de sus ministros. No puede ser posible de que cada quien está tirando agua, está jalando agua por su molino, y el presidente Castillo está solo, está desamparado. Y él debe mantener liderazgo dentro dentro del país. Él es el presidente de la República. Correcto. Bueno, vamos a ver entonces finalmente qué es lo que ocurre con este tema. Y también conocer, a ver si mañana nos enteramos también o más tarde con claridad de qué va la agenda para el pleno del día de mañana. Congresista Ventura, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Saludos, hasta pronto.